¡Dentro! ¡Hola! No, mono grande. Tercera conexión de esta noche. ¿Lo conoces de esta calle? ¿Tercera o segunda? Tercera. Aquí es segunda ruta, aquí se acabó la calle. Este es Samu, caminando, le vamos a seguir. Mientras, si no me puedo caer. Podéis hacerme una foto así, yo grabando y mirando al suelo así. Tú. Dani va lo suyo, se ha tomado el Monster ya, se nota, Dani, caminito de Belén, caminito de Jerez. De Jerez. Caminito de Jerez, caminito de. Bueno, vamos andando. Samu, eso... no te vayas al cementerio, no seas masoca. Eso así, caminito de Jerez, caminito de Jerez. ¿Cómo se nota el Monster en la sangre, Dios mío? Vas a pisar. Pero si era zumo. Yo por ti volaré. Vamos con los momentos. Vosotros hacéis el mito. Bye, Google. El último programa que nos patrocina Google. Agradecimientos y vosotros hacéis el mito, ¿ok? Bueno. Primero los agradecimientos. Ah, pues grábame. Mi padre echa una. ¡Venga! ¡Google! Eso lo tengo que decir yo. Primero agradecimientos a Google por habernos patrocinado y habernos dado pasta gorda. Que no han visto esto en YouTube. Por eso no pago una tuyo, campeón. Muchas gracias, Google, por haber patrocinado estas rutas. Oye, aquí no estamos mal, vámonos a la acera. Vamos a movimiento, ¿qué es el movimiento? Por eso. Me gusta así darlo. Así vamos a. Queremos dar las gracias a Orange también por patrocinarnos esas dos rutas, la primera de Manzanares y la otra, y la primera de después en La Solana, por su apoyo, por darnos pasta buena y por apoyarnos. Y por creer en el producto. También vamos a dar las gracias a. Apoyarnos. Apoya. No. ¿Qué tiene que ver follarnos en todo esto? Vamos a ver. Follarnos. Enfoca solo. ¿Por qué? Porque hay un foco que está encendido y me da cosa. ¿Porque hay un qué de qué? Hay un foco que está encendido con las luces, coño. Ve, ahora sí la he encendido. Enfoca el suelo. Te cuesta que las cosas. Enfoca el gallego. Enfoca el suelo. Samuel Muñoz Morales. No la lío. Estamos pisando cristales, Dios mío, de litro. Dios mío, de litro. Eso está muy bien, ¿eh? Focalla. Bueno, vamos a dar las gracias, por supuesto, a mamá Gallego. Casi no, como una segunda mamá para todos nosotros y una primera mamá para la ruta. Es la mamá de todos nosotros, fue la que nos llevó a Manzanares. Muchas gracias. Y si yo siguiera aquí, nos llevaría a Cristo en la próxima temporada. Pero como no voy a estar, pues... ya. Si ella quiere. No hace falta. Momento, vamos a saludar a David Águila. A Irene. No tengo ni idea. A Marta, de primer bachillerato. Y a Águila, a Fran. Gracias. Y el otro hombre, y la otra persona que no me conozco, que me perdone porque no me acuerdo. También vamos a saludar a Mary, que dice que quiero salir en la ruta. Pues ya ha salido, Mary. A Mila, Alicia y a Laura, por la ruta turca. Por cierto, que vamos a hablar de la ruta turca. ¿Cuánto llevamos? Enfoca tú. Cuatro casi. Enfoca tú, ¿sabes? Vamos a ver. Yo me quiero quejar de todas aquellas personas que no lo sé cuántas. ¿El qué? Nada, déjalo. Todas las que se hayan reído, se hayan mofado, se hayan lo que sea de... ¿Podemos decir? No, yo no quiero decir nombres, pero es cosa tuya. Bueno, pero el que se hayan reído de las tres chicas, no se tienen que reír porque... Que se rían de nosotros es una cosa porque ya hemos hecho muchos programas. Y aguantamos mucho más las críticas. Y además nos la repampinfla. Pero que se rían de unas muchachas que hacen en plan proyecto, acordándose aquí del chaval y de nuestro programa, pues como que no me gusta que se rían de la chavala. ¿Qué le vamos a hacer? Un saludo a Blas, a Alicia, a Mila, a Juan, a Alejandro, a todos los que salieron a la ruta turca. Todos los que siguieron. Desde mi humilde posición directo de la 650 empresa. 650 visitas. ¿Qué dices? ¿Llegaron a las mil y pico? ¿Sí o qué? ¿Cuántas de fuera de España? Fuera de España, más de 60 y pico. Ya lo sabéis. Sois buenas. Pero... grabando sois buenas, haciendo rutas sois buenas. Si la... Os debería dar igual don... lo que digan, lo que hagan, da igual. Hola. ¡Ey, acróbata! Os debería dar igual todo. ¿Qué? Movimiento. Sí. Poquito. Os debería de... ya lo he dicho que me lío. Pero es eso, y lo habéis hecho muy bien. He visto los vídeos.
cierto, cuando me las diste. Y los he borrado. Os lo juro que los he borrado. No os preocupéis, Alicia, de verdad, los he borrado. Están cero, na, fu, pum. Están borrados. Pero soy, os lo digo de verdad, sois buenas. Por mi parte, por la parte que me toca pedir disculpas, porque tengo la sensación de que el trabajo no está hecho, aunque ya me hayan dicho repetido mil veces que no es problema mío y que una vez que están borradas no pasa nada. Sí, pero se, el chaval se siente culpable por las chavalas. Es pero, normal que te sientas culpable, porque tú... Pero sí, es completamente lógico también, y es que tiene que ser así. También deberíamos de decirles a Alicia, a Mila y a Laura que... para que vean lo que soportamos nosotros. Bueno, que yo no sé lo que haya soportado ellas, pero lo nuestro es el doble. Porque son muchos programas, muchos insultos, muchas amenazas, si lo sabéis. Por propia persona, muchas amenazas. Y aunque y nos da igual, porque como diría Donald Trump, que es un famosísimo, ese de los empresarios más importantes del mundo, a mí me da igual que, no le, que les guste o no les guste mis productos. Lo importante es que los compren. Pues aquí es igual. A mí me da igual que la gente... Lo importante es que los veáis. Con que entréis al blog, ya vale, como una visita. Así que... No cuenta como visitas, si yo no cuento a la gente como visitas. Pero si te da igual, hombre, ya. Si te importa el programa un poquito, cuando critiques, di algo constructivo. No te metas ahí cagándote en nuestras manos. A ver, que a nosotros nos da igual. Pero a las chavalas, oye, ¿cuánto? que son cuatro... Seis minutos. Ok. Que son cuatro tontas que han puesto a Turquía a grabar como si nada. No, la han hecho de puta madre y yo me he reído muchísimo. Son muy buenas personas y además que son muy buenas personas y muy, muy buenas estudiantes. Y muy currantes. Podéis quitarles el puesto, coño. En serio, chicas, podéis quitarles el puesto. No seáis tontas, que podéis quitarles el puesto. Samu, estate atento, la próxima temporada tienes que, cuando te digan quiero salir en la ruta, decirlo, ¿vale? Luego en el programa. A toda esta gente, Santi, Juanjo, Mihai, Guacho, Potter, todos. Ahora que estamos en la última ruta, vosotros hacéis por cierto, ahora que estamos en la última ruta, vamos a acordar de los primeros, Vicente Quinex, Víctor Bellón, Joaquín Manzano, Alberto Joyes, Alberto Cinco Joyes, un saludo muy, muy, muy fuerte desde aquí. Nuestro más sincero apoyo desde aquí, desde la ruta. Muchísimo ánimo. Muchísimo ánimo, y que de verdad. Lo pases de puta madre. Fuerza. Y el lunes ya, aquí con el máquina en el instituto, a tope, de verdad. También, saludos a nuestro querido... queridísimo, nuestro apoyador, nuestro más la persona nuestro que más seguidor, quiere, nuestro pilar para poder seguir en esto. Así que, venga, a la de tres, uno, no me quédense lo, ¿vale? No. ¿Qué es la última? Uno, dos y tres. ¡Diego! Diego, bueno, por favor. Para ya, nos vamos, volvemos ya. ¡En próximas conexiones! Al botón de atrás.